La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. No puede haber una entrega de los Oscars sin que tengamos la crónica de Ricardo Colorado, a quien saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, hasta Chihuahua. Te saludo, mi grandote, ¿cómo estás? Desde Chihuahua te abrazamos, Pedro, a ti y a todo nuestro auditorio. Estamos muy contentos, como tú ves, ahí tengo el bag del Oscar. Y sí, fue una entrega pues llena de sorpresas, sí, otras cosas que ya se esperaban. Como mencionó Pedro Biaggi, no fue la gran sorpresa reveladora. O sea, tú sí coincides con Pedro que el espectáculo estuvo por debajo de las expectativas. Mira, fue una entrega muy particular porque una premisa que fue la que reinó, que fue la inclusión, que fue básicamente un discurso honesto, humilde, donde se abren las puertas a todo mundo y se le da voz a los más débiles o a los más ignorados. Se habló de racismo, se habló de la comunidad gay, se tocaron varios temas, sobre todo el empoderar a la mujer. La ceremonia, creo yo, no ofreció nada nuevo en términos de show, en términos de revelaciones. Creo que fue la crónica de un ganador anunciado, como en este caso fue Bong Joon-ho con la película de Parásitos. Sin embargo, creo que dentro de los ganadores hubo un gran perdedor, que fue Irishman, una película que estuvo básicamente en 10 nominaciones y no se llevó ninguna estatuilla. Y me gustó, Pedro, no sé tú qué opines, me gustó el discurso de Joaquín Phoenix, porque habla de una forma en la que va sumando voluntades, habla de la oportunidad que hay para los más débiles y la oportunidad que hay de ser vocero como actor. O sea, el ser actor, el poder estar frente a este foro, a esta premiación, puede empoderar y darle voz a los más débiles. Habló de un planeta más justo, donde tengamos una conciencia que nos lleve a través del amor a buscar la paz. Habló de las segundas oportunidades, habló del perdón, habló de la reconciliación, y se me hizo un discurso que fue emotivo y estaba también como muy en el personaje de Joker, ¿no? El conciliar a los más débiles con esta sociedad. Me gustó cómo recibió Bong Joon-ho, el director de Parásitos, este Oscar por mejor guión, por mejor película internacional, que ahora se llama así, y por mejor película sobre todas las demás. Creo que este director hizo algo inédito, Pedro, que fue llevar una película surcoreana que no tenía ya ni siquiera la más mínima difusión o distribución. Él reconoció a todos y cada uno de sus maestros. Me gustó que reconoció a Martin Scorsese en la gala y sobre todo que llevó a esto a otro nivel, ¿no? En ese sentido, fue un discurso de humildad, de reconciliación, y se me hizo muy bonito ver a un país representado por este director, por esta película, que sin duda lleva todas las palmas y ahora la empezaremos a ver en el mainstream, pero lo que se me hizo increíble fue cómo Corea del Sur, en tan pocos años, llegó a ser ya una narrativa visual tan importante en términos de cine y producción. Esto es lo que hay que resaltar. La academia se está abriendo a nuevos contadores de historias y está generando una nueva dialéctica donde realmente está haciendo los premios de la inclusión. Y eso fue lo que me llamó mi atención. Más que el show, Pedro, creo que el mensaje fue la inclusión, este reconocimiento que se le hace a Pedro Almodóvar. Sin embargo, no se lleva la estatuilla, pero se le reconoce su trayectoria como cineasta y tiene mucho mérito porque España en producción de cine ha sido muy prolífero, no tiene los grandes capitales como la industria hollywoodense, pero las películas están ahí, están hablando, y el que hayan puesto a Penélope Cruz en la entrega de este galardón es también un mensaje político dentro de la academia al reconocimiento de la carrera de Pedro Almodóvar. Sí. Ahora, yo veo cada vez más difuminada la presencia de los Estados Unidos. No se han llevado muchos galardones en términos de mejor dirección, mejor película. México ha tenido un papel muy destacado últimamente y siento como que Hollywood sí sigue siendo la meca y la sede y el lugar de la entrega de los Oscar, pero no sé si porque el mundo está creciendo o porque Estados Unidos está disminuyendo su presencia. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que hay muchas voces que ya tienen foro, Pedro, y esto es parte de lo que estamos viviendo cuando sales del mainstream.
Anteriormente, la producción de los estudios se concentraba con los tomadores de las decisiones y con los tenedores del capital para producir, y las historias se concentraban en una sola línea, en una sola vertiente. El que existan ya las plataformas, el que se haya abierto el mundo a la globalización, a la creación de nuevos productos cinematográficos, le está dando voz, fuerza y voto a los nuevos realizadores. Y creo que eso es lo importante. Mira, México tiene grandes contadores de historias, sí, pero también tiene grandes directores y grandes cinematógrafos y grandes actores. Corea del Sur, insisto, no había quien lo pusiera en el mapa. Una película muy complicada, sin subtítulos, que no se podía entender, tenía que hacer una traducción muy complicada, no logró gran distribución, y se lleva todo, prácticamente todo. Y creo que la valía de estos premios es, como tú dices, la apertura. Nos estamos dando cuenta que en un mundo cada vez más globalizado, donde hay más competencia, compiten los realizadores con las historias y no los estudios con los capitales. Sí, y por eso triunfó Roma, ¿no? Hace un año. Por esa diversidad, justamente, que imagínate apreciar la vida de los 70s en México por parte de todo el mundo. A veces, bueno, digo, yo la viví, chamaco, tú todavía no eras ni proyecto de ley. Pero yo la vi, yo la disfruté, por supuesto que sí, aunque no iba yo muy de acuerdo con el guión, pero después de todo se ve que hay esta idea de aceptar producciones en blanco y negro, sonidos muy particulares, el barrido de las, no sé, tantas cosas que hay y que trae el cine, que me gusta la idea de que se abran así, porque pienso que esto le da al cine pues un panorama mucho más amplio de lo que es el mundo en el siglo XXI, que creo que este pasará a la historia como el siglo de la apertura. Y la inclusión, Pedro, muy de acuerdo contigo. Creo que la voz de la mujer va increciendo. Me gustó muchísimo el discurso que hizo la que recibió el Oscar como mejor diseño de audio por la película de Joker, Hildur Gobernator, y ella habla de que las mujeres tienen que soñar y tienen que realizar. Habló de las madres, habló de las hijas, habló de empoderar el sueño de la mujer en el cine. O sea, en general, una entrega incluyente, como tú dices, mucho mayor apertura, y nos da siempre mucho gusto que el mundo se sume a este festival donde se premian las grandes historias y se premia el talento, más no la industria. Hablando de talento, gracias, talento. Te mando un abrazo, querido Ricardo. Otro para ti, desde aquí con buenas vibras, Pedro. ¡Ánimo! ¡Echando la semana! Ricardo Colorado, que nos da una crónica de lo que fue la entrega de los Oscars.